Aquí está Ricardo el Matador Mayorga, el nicaragüense, con un gran porcentaje de knockouts, el campeón welter de la asociación. Y este es el gran favorito para esta pelea, Vernon Forrest, 35-0-26, el campeón del consejo. Primer asalto, combate unificatorio, Mayorga con pantalón negro, vivos blancos, Forrest pantalón negro, vivos rojos. El Matador le había arrebatado la corona al guyanés Andrew Lewis y luego la había retenido ante el mismo oponente con una pelea sin decisión. Aquí tirando a Forrest en la primera vuelta con un zurdazo imperfecto. Forrest dice que no, pero el árbitro Denkin hizo caso omiso. Y aquí tenemos la repetición. Creemos que fue una palanca más que un golpe preciso. No cabía la cuenta, pero sin embargo Mayorga se quedó con el primer asalto 18. Forrest había ganado claramente el segundo 19. Estaba arriba en el tercer asalto que estamos viendo. El pugilista centroamericano, que de alguna manera le estaba encontrando la vuelta a la pelea frente a un Forrest archifavorito, que venía de dos victorias rutilantes ante Shane Mosley, a quien le había sacado el título del consejo y luego había reafirmado en la revancha con la primera retención. Mayorga, con la izquierda abierta, intentaba cortar distancias, buscar la distancia más conveniente. The Viper Forrest, con ese uppercut hermoso que no conmovió al nicaragüense, golpeando más claramente al estadounidense. Mayorga caía en reiteradas infracciones. Comenzaba a desesperarse el Matador. Forrest gobernando la distancia a partir del jab zurdo. Forrest había sido olímpico en Barcelona 1992, cayendo en primera ronda ante el británico Peter Richardson. Buena zurda de Mayorga allí cuando Forrest fallaba a la derecha. Y otro derechazo del Matador pone la lona al campeón del consejo, que está muy mal. Se para muy sentido, no puede tenerse en pie. Y el árbitro lo saca de la pelea. Increíblemente y contra todos los pronósticos, Ricardo Mayorga, el Matador, es el nuevo campeón unificado del consejo y de la asociación, gracias a este impacto tremendo de derecha con el cual puso en la lona a Vernon Forrest, que no se pudo recuperar. Sorpresa en el mundo del boxeo, Ricardo Mayorga, campeón unificado. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.